qué raro se me hace que ahora andas diciendo. Y muy poca cosa, la verdad que no te entiendo. Si yo te daba todo lo que tú me pedías, y ahora hasta me sales con que no te merecía. Ya ese que presumes, seguro que no sabe el recorrido que le hacía a tus lunares, y todas las noches que te robaba el sueño. Enséñale de todo y dile que fui tu maestro. Y le dices también que no vas a olvidar los besos que te daba y que te hacían explotar. Que por más que intente, que no lo logrará. Con una caricia podrá hacerte volar. Y ya que andas hablando, no digas más mentiras. Y dile que la cama más será lo que pedías. Y lo dejo a tu criterio, chiquitita. Ya sabes dónde encontrarme. Así suena Grupo Pendientes de Carbó, Sonora. Te robaba el sueño. Enséñale de todo y dile que fui tu maestro. Y le dices también que no vas a olvidar los besos que te daba y que te hacían explotar. Que por más que intente, él no lo logrará. Con una caricia podrá hacerte volar. Y ya que andas hablando, no digas más mentiras. Dile que en la cama yo te doy lo que me pidas.
alegre, muy sonriente y apostando una gorra y unos prados que cubrían su mirada y su línea, siempre un buen gusto por su ropa de marca. Era amigo del amigo y siempre lo veían tranquilo, muy amable, y siempre que podía ayudaba a alguien. Los caballos fueron su pasión y el gusto por los carros, las avionetas, le gustaba volar alto en una Cessna. Nunca se les va a olvidar a tu gente y a tu equipo, como te van a extrañar. Mi madre, no te preocupes, que del cielo yo te cuido, igual que mi carnal. Mis hermanos y a mis hijos yo les mando un fuerte abrazo, de que no se de cuidar. Con mucho cariño para la familia Martínez que están ahí. Allá va mi compa 33. Era la bolsa que siempre cargaba, una playa, cuando se podía gusto se relajaba, y una banda, la que jalaba cuando se festejaba. Fue mi vida, mis hijos fueron mi más grande alegría, y a mi gente yo le mando un fuerte abrazo de acá arriba, y a mi equipo, no se rajen, siempre puro para adelante, y a la cuadra, dedíquenme cada carrera que gane. Última visita al traste con tu gente y tus caballos, nunca se nos va a olvidar. Tus caballos consentidos, la cabina y el piloto te fueron a acompañar. Siempre serán recordados y en los trastes un 33 siempre van a recordar. Que yo le vengo a hablar, quien nos hace de Sonora y su historia, y aquellos que le han jugado no lo han podido alcanzar.
se ganó el angelito bien sospechoso, también al que sea un caballo ranjero. Y el chupón allá por Puerto Peñasco, feliz es un cochinero. Después una tercia allá en la capital, con el bandido de amores y también el amarillo. Pero el mejor es caballo de Oregón que trajeron ese día pa' jugar en Hermosillo. Y cuando soy el tronido de las puertas, los tres caballos volaban en la recta. El piloto cruzó la meta primero, apuntando otra carrera. En los 270 le ganó a la reportera, al Cusco allá por Santana ya ganaba otra carrera. Y también otro caballo que José quiso que comiera tierra. Y esta es la banda Regeneración Viejo y su compa Luis Collán. Allá va mi compa 33, puro piloto. Amarraron una carrera para el 13 de noviembre en Zaragoza y acerca de Pitiquito. Con el mejor caballo de la región, el picoso de la cual el brujo de no estaba invicto. Dicen que había más de 9,000 personas ese día esperando la carrera. Pero cuando vieron entrar al piloto, se voltearon las opuestas. Mi compa 33 y para su equipo. Ya se despide el piloto y el intenso y maquitando el invicto.
Con esto nos vamos hasta Tucson, Arizona. Saludos para toda la raza carretera. ¡Ánimo, compa Pato! ¡Guerro, compa Cristo Medrano! Se escucha temblar la tierra por los pasos de un caballo. Son las pisadas del Chaca. Y Altaste viene llegando, pongan atención señores, que trae lumbre entre sus patas. Del estado de Nebraska lo llevaron a Tucson, ahí lo compró Mario Sierra. Cuando lo vio le gustó, junto con su hijo Julián se enamoraron de la bestia. A donde quiera que va, lo acompaña su carnal, Alejandro siempre jala. El compadre tierno va, siempre listo pa' apostar, es parte de la manada. Cuando lo compró mi compa, unos le daban pa' abajo. Está tirando el dinero, se mira muy viejo y flaco. Pero el Chaca con sus patas, hoy lo está recompensando. Y ahí va un saludo para mi compadre Rubén y mi compadre Juan B. Para Carlitos de Red Beer, ánimo viejón. Alazán con frente blanca es el rey de las 300, su cuidado del pelayo. El corredor es Jacobo y cuando se abren las puertas siempre salen como rayos. 8-12 el historial, las que llevas de animal, más ganadas que jugar, el precio no se escatima. Cada carrera ganada la festejamos en grande con mi esposa y mi equipo. Es Julián y es Daniel, es Víctor y Misael, son los nombres de mis hijos. A los que les ha ganado se los piden estos versos. Al Jabalí y al Chavita, al Cuervo y al Canelo, faltan más por mencionarse, aquí se acaban los versos. Saludos para el MP, así charco, así nomás. Thank you.
correr. Ha jugado una carrera con caballos de primera, Moneta y Paulino, la Televis de Sonora y Nera Noche también. No tenía en Sinaloa, el huesito se llamaba cuando lo vieron correr. Dio muy buena su carrera, tercer lugar en la meta, acumulando victorias. Lo compró uno de Sonora, ya que ha ganado poder. Entró a la cuadra Magochi, el poca luz le pusieron por la nube que ha de ver. La tiene en el ojo izquierdo, para nada favorable. Va a entrar tu primera ojo. Allegados, su dueño Víctor Domínguez, no te calmes.
muchachos. Yo sé muy bien lo que traigo, está muy ligero el cuaco. Ustedes ya los han mirado, y a la hora de correr nunca mal él nos ha quedado. El Somoza inquieto estaba, pensando que en la tercera la corona se llevaba. Abre ahí. Bueno, nomás acordarlo, ¿es de 0 a 10 o de 0 a 20? 0 a 20. También gracias a que
aquellos consejos veterinario dame. Rosario, mi linda esposa, quien yo respeto y quiero, Marianita y Ramoncito, en mi corazón los llevo. De mi A continuación presento